Entrando. Hola, hola, hola amigos, ¿qué tal? Un gusto saludarles. Por ahí no estaba entrando mi micrófono. Falla 1, falla 2, falla 3. Pero bueno, ya estamos listos, ya estamos listos. Y adivina dónde estoy. ¿Ya conoces este lugar? Ah, no lo conoces, no lo conoces. Bueno, ya sabes dónde estoy. A ver cuántos de ustedes conocen dónde andamos. ¿Eh? Pues bueno, les voy a decir. Se llama Ramé Cocina Fusión, son los nuevos locales aquí en Plaza Feria, por la parte del Parque Lineal, esta área que se está haciendo propiamente muy comercial en cuanto a bistros, en cuanto a lugares, y hoy te vamos a presentar, te vamos a mostrarte de qué se trata esto, qué hay aquí, cuándo abren, cómo abren, y pues bueno, qué mejor que hoy el chef nos pueda estar atendiendo y nos puede estar diciendo de qué se trata todo esto, cómo está el tema. Y pues bueno, vamos a entrarle de lleno a la materia y pues ahora sí que conocer lo que es un poquito Ramé. Vamos a conocer lo que es un poquito Ramé y que nos pueda ir platicando el chef poco a poco de qué se trata, cómo está, qué venden, a qué horas atienden, todo. Y nos encontramos con nuestro buen amigo, déjame nomás poner el micrófono, ahí está el micrófono listo, a una, dos, tres. Sí, 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 bueno, ¿este es el otro? Este que me dio por acá abajo. Este mero, ahí estamos. Pues bueno, nos encontramos con el chef, muy buenas noches, muy buenas tardes. ¿Tu nombre? ¿A qué te dedicas? ¿Cuánto tiempo tienes de experiencia? Platícanos un poquito sobre ti. Yo me llamo Yair Uriarte, vengo de la ciudad de Jalapa, de Veracruz. Tengo 28 años y en la cocina, pues mi gusto por la cocina empezó desde niño prácticamente. Veía a mi abuelita cocinar, me acercaba mucho cuando preparaba los platillos típicos de allá, tamales, mole. Por ahí alguna gente ya conoce los tamales estilo veracruzanos que preparamos. Y fue ahí donde me surgió el gusto por la cocina. Y ya así como que comencé a cocinar, fue cuando tenía más o menos como 17, 18 años, por ahí con algunos parientes cercanos. ¿Cómo llegas a Zaguayo? Llegamos a Zaguayo por trabajo. Llegamos trabajando en otra empresa, nada que ver con lo que es la gastronomía, y ya posteriormente se dio porque nos dimos cuenta que aquí Zaguayo tiene algunos restaurantes, pero hacía falta algo nuevo, diferente. ¿Por eso lo de Cocina Fusión? ¿Estás fusionando Veracruz con Zaguayo? No tanto Veracruz con Zaguayo, sino la cocina oriental con Zaguayo, básicamente. Ok. Platícanos un poquito cuál sería la especialidad y cuál es el toque. ¿Qué es lo que tiene que venir alguien que venga aquí a Ramé? Nosotros, la especialidad es el ramen. Tenemos el choyu ramen, que es en estilo paitán. El caldo es transparente, no es es un proceso el que lleva el ramen. Hay diferentes tipos de ramen. Este que nosotros preparamos es como uno de los más sencillos, por así decirlo. El proceso es la cocción durante 3 a 4 horas del caldo. El caldo es un poquito claro, no es tan espeso, porque hay otros tipos de ramen donde tiene que hacer ebullición el caldo o hervir durante 12, 13 horas. El de nosotros es más, pues una cocción más lenta y no tan de tanto tiempo. Entonces tampoco metimos ingredientes como el shiitake. ¿Por qué? Porque son sabores muy fuertes. Por ahí nos ha tocado gente que viene y sí nos dice, oye, pero no sabe a lo que he probado en el extranjero. Eso no sabe igual porque obviamente no quisimos. Quisiste meter la cocina pero bajarle una rayita para que no fueran sabores de alguna manera tan fuertes. Sí. Porque, por ejemplo, los hongos que lleva el ramen tienen sabores fuertes que
al paladar que no está acostumbrado se le puede hacer como un sabor muy, muy agresivo para él, o no sé cómo explicarlo. Muy bien. Costos, ¿cuánto cuestan? ¿Cómo andamos por aquí? ¿Estamos dentro de precios competitivos? Porque la gente que nos va a ver pensaría que no, tener todo un chef es muy caro. Precios accesibles, me parece que están en 140 pesos. Bueno, vamos a mostrar un poquito la carta, para que puedas ver que los precios son muy accesibles. Digamos una bebida, un refresco en 25 pesos, lo normal que te cuesta en cualquier restaurante. Una coctelería, 80, 85, 90 pesos una copa. Una comida, ya si tú quieres estar comiendo, pues bueno, casi el mismo precio del sushi, 85, 80 pesos. Un spice salmón, 110. Y bueno, precios completamente accesibles. Sí, nuestro costeo por persona o el promedio de consumo por persona es de entre 200 a 250 pesos. Con eso la armamos para comer. Una pareja puede venir y pedir entrada, plato fuerte, bebida, postre, y más o menos se va a gastar de 400 a 500 pesos. Bien, y tenemos servicio a domicilio. Así 353-153-4010, servicio a domicilio, y bueno, tienen su red, que te lo puedes seguir también, rame-cocinafusión. ¿Qué nos puedes compartir? ¿Qué si venimos aquí y a lo mejor no queremos un sabor tan fuerte, qué nos puedes recomendar? Les podemos recomendar, tenemos pastas, la pasta ramé es una pasta tipo Alfredo con una salsa bechamel, lleva camarón, esa le ponemos también queso parmesano, eso es algo más tradicional, más digerible para todo el mundo, pues, más conocido, es algo que ¿no? se conoce más. Más conocido. Ajá. Pasta boloñesa, ¿qué otra cosa podría ser? Tenemos corn ribs, que los corn ribs son costillitas de maíz amarillo. Ay, 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 yo con esta hambre. Un aderezo de la casa, pues básicamente es lo que muy bien, lo o sea, más pide. Es decir, podemos venir a comer tranquilamente lo tradicional, sí, y podemos pedir algo más exótico como es el ramé. Así es. Para paladares exigentes, obviamente, sabores fuertes, aunque está de alguna manera ligero, sutil. Sutil. Así es. ¿Qué experiencia te llevas de Sahuayo? ¿Cómo has visto nuestra gastronomía? ¿Cómo le enriqueces tu cultura ahora de haber estado ya en Sahuayo? Nos sorprendió un poquito. Nosotros comenzamos en otro local. Este es el segundo local, ya tenemos un año. Comenzamos en un local muy pequeñito, bajando la calle 12 hacia el Parque de San Felipe. Fue un proyecto en un localito de 4x4, donde la idea era vender comida a domicilio y teníamos lugar para 7, 8 personas. Entonces, teníamos un poquito de temor porque pues era algo diferente. También traemos sopas como el fobo, que es una sopa vietnamita. Por ahí estábamos viendo el otro día una lista entre las 3 mejores sopas del mundo. Está el tonkotsu ramen, próximamente lo vamos a tener, el choyu ramen, y en el lugar 33 está el fobo. Entonces tenemos 2 sopas de las bueno, mejores a nivel mundial. De repente este miedo, ¿no?, de entrar a una ciudad pequeña, bueno, que sigue siendo grande Sahuayo, pero sigue siendo una ciudad pequeña, e introducir nuevos sabores, ¿cómo va a reaccionar, no? Así es. Cuando nos dimos cuenta de la respuesta de la gente, mucha gente llegaba y decía, es que yo lo comí en Estados Unidos, claro, en Canadá. La gente de Sahuayo viaja por todo el mundo. Dicen que en cualquier parte del mundo que vayas vas a encontrar un sahuayense. Entonces, pues obviamente es gente de mundo. En este sentido, ¿qué les ha brindado ahora Plaza Feria? ¿Han podido ampliarse? ¿Han podido tener más espacio? Sí, ¿cómo está el tema ahí? Al cambiarnos a Plaza Feria nos abrió, para empezar, por el lugar. La plaza está muy bonita, está muy a gusto. Recomendable venir. Así es. El airecito que pega aquí, ¡oh, riquísimo! Está muy a gusto, está bonito, la verdad, el lugar. Y ya fue tener lugar como para unas 40, 50 personas. ¿Cuánta gente cabe? Porque bueno, estamos viendo, vamos a girar nada más un poquito la cámara, para que puedan ver que pueden reservar pues prácticamente para una gran cantidad de personas. Así es. Aquí en la terraza más o menos tenemos aforo para unas 25 personas.
ya una reunión familiar, ya más sí. o menos, ya podemos estar pensando que pudiéramos hacerla aquí. Así es. ¿Cobran por paquete? ¿Pudiera ser algún paquete o carta abierta? Que es carta abierta. Pero también pudieran hacer por algunos platillos. Sí, claro, si quieren algo más elaborado, nos pueden hablar antes. Les podemos hacer una charola de sushi, prepararle las entradas, como para que prueben de todo. Ha venido mucha gente o amigos que se dejan guiar por nosotros y les sugerimos, les decimos, prueben esto, que sabemos que es lo que no han probado y les puede gustar, y entonces los vamos guiando y les vamos haciendo la ruta gastronómica, claro. Decirles, prueba esta entrada. Desde Medio Oriente hasta Japón nos vas a llevar. Perfecto, pues bueno, ya sabemos, ahora en Sahuayo tenemos esta opción de donde nos puedes llevar precisamente a través del paladar a dar un viaje por el mundo. Así es. Mi estimado, ¿con qué concluimos? ¿Qué le dices a la gente que nos está viendo hoy? Que se atrevan a probar algo nuevo, algo diferente, y vamos a ir introduciendo más cosas. Si quisieran algo muy exótico, ¿se los preparas también? Podría ser, nada más con tiempo. Ok, correcto. Entonces, aquí estás como para lo que te pidan. Lo que necesiten. Aquí está Ramé. Y bueno, horarios. 2 de la tarde a 10 de la noche. Abrimos lunes, cerramos martes y de miércoles a lunes. A ver, otra vez. Sea, el único día que cerramos es el martes. Ok. Pero de miércoles a lunes. Sí, porque ya me agarraste en curva. Dije, a ver, vengo el lunes, no vengo el martes, sí, y ahora sí vengo el miércoles. Ok, martes cerrado y de ahí en fuera todos los días. De 2 a 10 de la noche. ¿Es comida o puedes venir también a cenar también? Es comida y hemos visto que la gente lo adoptó más para la cena. Ah, ok. En el horario de la comida nos piden más a domicilio. Y sobre todo el fin de semana, ¿verdad? Y el fin de semana. La especialidad, que tienen ya un lugar, un bistro que pueden conocer, que pueden venir y para probar realmente una cultura japonesa, que puedes darles un sabor ligero y si te lo piden, obviamente con anticipación, el sabor original. Así es. Muy bien. Pues bueno, no me resta más que agradecerte, decir nuevamente el teléfono para domicilio, 353-153-4010, la red social para que lo quieran seguir, pues en todas las redes, Ramé_cocina_fusión_. Así que, pues mi estimado. Gracias. ¿Qué le dices a la gente que te está viendo? Hasta Veracruz, ¿qué les vas a decir? Pues miren, acá andamos, hemos hecho platillos veracruzanos. Ah, también, o sea. Sí, habíamos puesto una cocina en el centro. Ya. No, o sea, también mucho, si los quieren, tenemos tamales y todo. Sí, una fiesta especial veracruzana. Ya nos han hablado para... Bueno, mira, ya me conocen más. Mira, ¿quién lo diría, verdad? Sí. Preguntando, se llega a Roma. De alguna manera, Veracruz, Sahuayo, pues bueno, desde el puerto de Veracruz, hoy tenemos... ¿Qué te llevas de Sahuayo? ¿Qué rescatas de Sahuayo? ¿Qué es lo que más te ha gustado de Sahuayo? Me ha gustado la gastronomía. Al principio fue como adaptarme. Pero nombres. ¿Qué te gustó de Sahuayo? Ah, nombres de Sahuayo. ¿Qué podrá ser en base a la comida? Sí, claro. La birria. ¿La cuál? La del estimado Leonel, de aquí de la 12. La de la 12, ¿te encantó? Sí, muy buena. Yo, de hecho, es la que más me gusta. Ok, también, birria, te llevas sí, la birria. La birria, carnitas. Las carnitas también. Muy buenas. Y últimamente he probado mucho la cena de comal. Y en especial las tostadas de pierna. Ok, pues bueno, de Sahuayo para hasta Veracruz. Ahí está, ya cuando vuelvas por allá te van a decir, a ver, yo quiero eso. Todos tus familiares. Pues bueno, mi estimado chef, un gusto conocerte. Vamos a degustar por ahí pronto tus platillos y poder estar recomendando. Así que cuando vengas a Ramé, aquí en Plaza Feria, en los locales nuevos, acá en la parte del estacionamiento que daba o que da hacia el parque lineal, pues aquí vas a encontrar Ramé con un amplio horario de 2 hasta 10 de la noche, donde vas a poder comer, donde vas a poder cenar, donde vas a poder tener tus reuniones, ya sean familiares, ya sean de negocios, ya sea de cualquier tipo. Y bueno, aprovechando ya el comercial junto. Tenemos, bueno, no es el único, vámonos, ¿verdad? Vamos a darle. Tenemos, pues aviéntatelo. Gamba igual es de nosotros. Ahí sí van a poder probar un poco más de lo que es la gastronomía veracruzana, porque tenemos platillos del Golfo de México,
Aviéntatelo de una vez, dime cuál. Un compañero que viene de Mazatlán. Ah, entonces es una mezcla entre el Golfo Veracruz, y el Pacífico. Órale. Sí. ¿Y qué platillos sacaron así? De entrada, nosotros le obsequiamos a la gente el chilpachole de camarón con jaiba y azote. Eso es lo que tienen que venir a probar aquí. Eso lo prueban, les ha gustado mucho. ¿A mediodía o en la noche también? Abrimos de 1:30 de la tarde a 6:30 entre semana. Pero igual me refiero a que si no es muy pesado el marisco. No, mucha gente tiene la idea de que los mariscos no es para cenar, pero no pasa nada. Ok, o sea, ok. Estamos acostumbrados a comer y cenar marisco, no pasa nada. Ok, perfecto. Pues bueno, sí, están aquí juntos. Queríamos hacer, o vamos a hacer el video también, platicando contigo de lo que viene siendo esta fusión. Pues bueno, ya me estás dando más herramientas para la entrevista. Y pues bueno, puedes venir en pareja, puedes venir en amigos, puedes venir en reuniones, puedes venir como tú quieras venir hoy aquí a Ramé y puedes probar esta deliciosa fusión de la cocina. Mi estimado, te dejamos para ir a trabajar. Muchísimas gracias. Carlos Flores desde Zaguayo, Michoacán. ¡Vámonos!